¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Los perros musculosos destacan sobre otras razas por su gran apariencia intimidante. Hay razas que desde cachorro se nota su gran cuerpo atlético, pero todo dependerá del dueño para que de adulto desarrolle un físico aún más asombroso. El Pitbull, por ejemplo, es un perro que muchas personas tienen. Hay ejemplares que incluso son conocidos como tipo Bull. Estos perros, a pesar de no tener sangre tan pura, suelen desarrollar un físico muy musculoso aún así. El American Bully, por ejemplo, para ser exacto, el que es conocido como XXL, es de todas las variedades la más grande y que tiene un físico asombroso hasta intimidante. El origen de este canino es de los Estados Unidos, específicamente se dio del cruce de razas como el Pitbull Terrier y el Staffordshire, ambos demasiado fuertes que dieron un resultado espectacular. Es por su apariencia también que se cree que esta raza es agresiva y que puede resultar peligrosa, pero estas ideas y estereotipos que se han ido dando sobre esta raza pueden ser muy erróneas porque no es así. Los perros de este tipo no son muy antiguos, por lo tanto, es muy poco el uso que se les ha dado para trabajar, así que no suelen tener características que los hagan ser agresivos o peligrosos como otros perros que son antiguos, que se han usado también por mucho tiempo para trabajar o incluso para las peleas. Pero como constantemente lo he dicho, el carácter de alguna raza, ya sea el American Bully, dependerá más de los dueños que del mismo perro o la raza que sea. Es decir, el Bully puede ser un perro intimidante y protector, pero si no recibe un buen adiestramiento desde pequeño, puede que de adulto sea un perro agresivo y muy intimidante. Bien, para comparar a un perro tan fuerte como un American Bully, era justo que debía ser contra un perro igual de robusto y musculoso, un presa canario. Los presa generalmente poseen un color atigrado o negro, aspecto que los hace ver aún más intimidantes y pareciera que son súper agresivos. Bueno, el caso es que puede ser así porque la mayoría de los ejemplares de presa pueden ser usados como perros de guardia y protección personal. Este perro es originario de España, que se dio en una isla y que fue el resultado de perros que ya eran nativos de ahí con otros perros fuertes que llevaron los romanos. El resultado después de mucho tiempo fue el que hasta hoy en día conocemos como presa canario, perro moloso que como se puede ver es muy grande y musculoso, que puede llegar a pesar hasta 60 kilos y medir unos 70 centímetros de altura a la cruz. Los ejemplares que han sido ocupados para pelear desafortunadamente han desarrollado una agresividad muy peligrosa, que puede traer consecuencias muy graves, y por supuesto que va a ser muy peligroso si se adquiere un perro así sin tener un poco de experiencia. Si comparamos a ambos perros para saber quién es el mejor trabajando, definitivamente el perro de presa canario se lleva el primer puesto, pues ha sido ocupado para guardia y protección personal, incluso como un perro ganadero. Muchos de los ejemplares son empleados y criados para trabajar desde pequeños. Son pocos los perros que hay que se usan para compañía, a diferencia del bully, que la mayoría son ocupados para exposiciones caninas y también para trabajos que son muy ligeros. Y como en su mayoría se le ha visto, para guardia y protección. Aunque sea intimidante en su aspecto, este realmente no es agresivo y tampoco es un buen guardián al 100%. En este caso, el perro de presa canario es más superior que el American Bully, aunque para las exposiciones caninas, si destacamos uno por su belleza, podríamos decir que el Bully ganaría. A decir verdad, ambos son perros muy fuertes y de un físico muy atlético, pero si ahora los comparamos en potencia física, aunque el American Bully sea un perro muy fuerte y en su categoría sea el más grande, no tiene las mismas capacidades que un presa posee. Aunque tenga peso, potencia física y una mordida muy fuerte, el persa canario es un perro que por mucho tiempo ha sido usado para trabajos rudos, además que posee una mordida que supera los 500 PSI. Bien, el persa por su físico, musculatura y potencia podría derrotar al American Bully, pero si están a la par en el físico, hace falta más que eso para que un perro le pueda ganar a otro, como se pudiera pensar, solamente que el persa lleva más ventajas de ganar. Pero aún así, por el gran físico que el bully posee, el presa canario no vería una batalla tan fácil como se pudiera pensar, solamente que el presa lleva más ventajas de ganar. El American Bully es uno de los perros más costosos. ¡Max! ¡Max! ¿Qué estaba? Tal vez el versus que acabas de ver te ha parecido un poco fácil porque el presa canario es un perro muy fuerte y macizo y el American Bully, aunque es uno de los más grandes en su categoría, no posee las mismas cualidades. Pero ¿qué pasaría ahora si comparamos al gran presa canario con un perro de los más fuertes y populares que sé que tú también conoces? El Pitbull, un auténtico perro con un físico asombroso.
Los Pitbull Terrier fueron creados en Europa, no en Estados Unidos, como se conoce comúnmente. Esta raza junto con el Bull Terrier son originarios de Inglaterra, país en donde hace mucho tiempo fueron usados para que pelearan contra otros perros. No quiero decir que esta fue la razón del por qué son tan fuertes y algunos agresivos, porque hay diversos factores que influyeron para que el Pitbull sea como lo es actualmente, como por ejemplo la intención de su creación y los tipos de razas que usaron para obtener el perro que querían. Actualmente los Pitbull, cuando son usados para entrenamiento físico, ya sea para actividades en defensa personal o simplemente para ejercitar su atlético físico, lo hacen muy bien, ya que son perros muy fuertes. Déjame en los comentarios, ¿cuál realmente crees que ganaría? No solo entre estos dos perros, sino entre los tres, el Pitbull, el Presa Canario o el American Bully. Al Pitbull por mucho tiempo se le ha considerado como un perro peligroso y agresivo. De cierta forma no es un perro guardián al que se considere como bueno, pero aún así cuando desarrolla su labor de guardián ninguna persona quiere pasar por donde esté cuidando, además de que posee un ladrido muy fuerte. Los PSI que posee el Pitbull no son los que más sorprende a la hora de morder porque él solamente alcanza 240. Lo que hace letal su mordida es el hecho de que difícilmente suelte lo que sujete con su mandíbula. En este caso, un Pitbull Terrier contra un Presa Canario desencadenarían una de las peleas más increíbles. Desde luego que no incito a la violencia, mucho menos a las peleas, pero hay ocasiones en donde cada canino le toca defenderse o demostrar solamente quién es el alfa sin llegar a lastimar al otro oponente. Un enfrentamiento entre un presa y un pitbull podría estar muy a la par. Para empezar, el presa canario posee una mordida muy fuerte, tiene un físico atlético, por lo que también tiene agilidad y resistencia. Con todo esto, agregando que en su etapa adulta desarrolla un físico asombroso, entonces, ¿qué es lo que podría pasar si un presa llega a retar a un pitbull? Desde luego que no soy fan de ninguno, pero por las cualidades que posee un auténtico Pitbull Terrier, por su agilidad, por su gran potencia física y porque posee una de las mordidas más letales, claro que podría vencer a un presa canario, o al menos en un combate podría ser un empate, porque ambos son perros admirables, poseen una fuerza física increíble y el presa canario podría defenderse y demostrar qué tan agresivo es. Aún así, un enfrentamiento muy difícil de decidir, porque el Pitbull, a pesar de no ser tan grande, es de los perros al top de los más fuertes del mundo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.